Quiero enviarle un especial saludo a Carlos Chate, que nos está dando opiniones muy acertadas con relación a todo el tema del asalto y la responsabilidad también de los jefes policiales que se debería tener en cuenta a la hora de tratar el ascenso. Lo último para compartir con ustedes. El juicio más dilatado de la historia del Paraguay ya tiene fecha para realizarlo. Estamos hablando del juicio oral y público para Walter Wower por un supuesto caso de tortura. Para el 20 de octubre a las 10 de la mañana fue fijado el inicio de este juicio. Va a durar 4 días según la estimación del Tribunal de Sentencia. Hasta el 23 de octubre estarán deliberando, estarán procesando a los supuestos responsables de la tortura a policías tras el golpe del año de mayo de 2000. ¿Quiénes integran este tribunal? ¿Quiénes van a tener la responsabilidad de juzgar a Walter Wower, al subcomisario Merardo Palacio y al comisario Osvaldo Vera? El presidente del tribunal es Carlos Hermosilla. Los miembros del tribunal son Rosana Maldonado y Víctor Medina. 18 años. Vamos por 19 ya en mayo. Está durando este proceso. Un proceso que no prescribe porque la Corte Suprema de Justicia acertadamente declaró la imprescriptibilidad a pedido de la Fiscalía en su momento, razón por la cual debe llegar a su término este caso, que de alguna forma tuvo su momento máximo cuando un 21 de mayo de 2000 torturaron al comisario Alfredo Cáceres, nada menos que en la unidad de la Marina, y se los indicó como responsable moral a Walter Wower. Final de otro capítulo de Crimen y Castigo. La invitación para una nueva emisión mañana a partir de las 18 horas, siempre por ABC TV.